Miren, logré superarme el miedo de salir sola. Ando sola, amigo, doctor. Sí. Este es el doctor de los huesos que yo vengo a verme. Yo puedo, tú puedes. Chicas, les quiero contar que vengo temblando porque hace muchos años que ya no manejaba. Y tenía miedo a salir sola, como le había contado, pero ya me habían pospuesto la cita y no podía perderla nuevamente. Es que me armé de valor, manejé y el miedo que descubrí que era perderme. Ay, gracias a Dios, amiga, llegué a la casa con bien. Piense que tenía miedo a perderme, aunque yo ya conozco tantas veces que he ido, ¿va? Pero tenía un miedo. Los pies se me sudaban y toda, yo sudaba hasta el corazón, me sudaba. Pero bendito sea Dios que, así como en mi pasado, yo siempre he tomado la decisión de que nada me va a atemorizar. Fíjense que desde que yo tengo como 18 años, antes de 18 años yo siempre era una niña temorosa, esquiva, callada, cualquiera me humillaba, cualquiera me hacía sentir chiquita, que yo no podía, porque en mi niñez que mi mamá me crió, ella me enseñó a hacer todo por mí misma, ella nunca me vio como una inválida, ella siempre me enseñó muchas cosas que yo podía hacer, pero cuando ella se nos dejó, que ella se vino para acá, la gente se aprovechaba de nosotros y me hacían sentir nada, chiquita y que yo no valía. Pero ya después de 18 años, cuando yo salí embarazada de mi primer hijo, es lo que yo les digo, que el motor que usted agarre, eso que le impulse a ser diferente, a salir adelante, porque mi primer hijo fue el que me hizo serme fuerte, porque ya no pensaba en mí, sino en proteger a alguien. Y eso es bueno. Más adelante les iré contando mis pasados. Entonces, solo les quería contar que sí, ya superé otro miedo más. Y que todo, bendito Dios. Me fui hasta Greenland, hasta allá me toca. Pero todo bien. Gracias por apoyarme. Gracias por suscribirse. Por favor, ayude a compartir, comparta con sus amigos para que yo tenga más seguidores. Esa es una manera de yo contar más mi historia. Muchas gracias.